Uno, dos, tres. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos al primer webinar de Nutbox. Soy Alejandro Aristilleta, embajador para Nutbox en Latinoamérica, CEO y fundador de Trading Capital, medio descentralizado de información financiera para la nueva era de inversión financiera, y desarrollador de contenido para la Steem blockchain, como también inversor profesional de mercados bursátiles y analista profesional de mercados bursátiles. Así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy con esta primera actividad de Nutbox que hace para poder hablar con la comunidad y compartir con la comunidad. El día de hoy, bueno, tenemos un programa que fue publicado a través del grupo de Telegram y tenemos el siguiente cronograma, pues, que vamos a tratar de cumplir en la reunión de hoy, ¿no? Lo primero, bueno, sería la presentación de mi persona, que ya la hemos cubierto, y ahora vamos a comenzar con lo que es conociendo Nutbox, pero desde un punto distinto el día de hoy, ya que bueno, hemos hablado en el canal de YouTube, que si no lo has visitado todavía, por favor visítalo, que es Nutbox Latinoamérica, y tenemos un video que habla de la nueva era que marca Nutbox dentro de la Steem blockchain. Y el día de hoy, bueno, vamos a acercarnos a Nutbox un poco más. Cuando llegamos por primera vez a la página de Nutbox, tenemos este lema que dice: construye tu propia economía de stacking. Bienvenidos los que acaban de entrar, el amigo Anthony, bienvenido. Y con este lema de construye tu propia economía de stacking es que Nutbox entra al criptoespacio, entra al mercado. Así es, porque Nutbox es un facilitador para aquellos desarrolladores de comunidades, aplicaciones descentralizadas, productos financieros descentralizados, o personas que deseen monetizar ya sea una marca o un contenido, y darles la capacidad de poder crear su propia economía, poder administrar su propio token, ok, recompensar a los usuarios a través de este token autónomo. Por lo tanto, Nutbox es un facilitador DAO, es decir, una organización descentralizada autónoma, ok, Decentralized Autonomous Organization, eso es lo que significa DAO. Es una tecnología que viene con el Ethereum, son los primeros que fabrican esta tecnología y permiten que existan organizaciones autónomas descentralizadas a través de contratos inteligentes. Y Nutbox viene a traer, a facilitar a todos aquellos que deseen hacer uso de esto para poder crear su propia economía. Entonces entramos acá a lo que es el panel de Nutbox y aquí tenemos la página ya completamente al español, ok, si no lo saben, aquí arriba la pueden cambiar. Tenemos en este caso los productos, que PNUT es el primer producto de Nutbox, y el crowdloan o préstamos comunitarios está ahora en desarrollo, igual que es Nutbox versión 2.0, como puedes ver acá. En los documentos pueden leer el libro blanco económico y el libro técnico, que los white papers siempre son muy importantes en los proyectos cripto, porque es donde se describe, ok, todo el proyecto, cómo funciona la economía del proyecto, qué innovaciones trae al mercado cripto y todo el funcionamiento, ok, del proyecto. Si seguimos bajando, bueno, podemos observar que dice, no, todo en una misma fábrica DAO, todo en una misma fábrica de una organización autónoma descentralizada. Nutbox ofrece las siguientes herramientas a la comunidad: una fábrica de crowd stacking, de stacking comunitario, que el stacking también es parte de la tecnología que creó el Ethereum, que viene con la tecnología POS o Proof of Stake. El stacking es la retención de activos, en este caso activos cripto. Y gracias a Nutbox solo va a tomar 5 minutos configurar un módulo de stacking, de minería de stacking, como está en la página de Nutbox, que eso ya lo vamos a ver a continuación, y comenzar a que tu comunidad basada en una economía autónoma comience a producir, a recompensar a los usuarios y ayudarte a surgir ya sea tu marca, tu contenido o tu aplicación. En este caso también es una fábrica de aplicaciones descentralizadas, puede ofrecer y facilitar el servicio de finanzas descentralizadas del DeFi, puede también dar y facilitar lo que son los medios de difusión, lo que es NFT a toda la comunidad, entiéndase la comunidad, a los usuarios de un determinado producto, a los usuarios de una determinada marca, aplicación, ok. Y por último tenemos la gobernanza de esta organización autónoma descentralizada. Con este sistema hace que la gobernanza de la comunidad sea de una forma mucho más eficiente y permite integrar a todos los participantes de la comunidad, ok, a lo que es el proceso de la toma de decisiones dentro de la comunidad. Aquí en este caso tenemos las blockchain. Hay una imagen que hemos estado sacando que dice unificando el ecosistema blockchain. Ok, este eslogan de Nutbox es porque Nutbox va a integrar y va a ser el puente entre todas estas blockchain que están acá. Ya ha empezado con Steem Network y Kusama Network, que Kusama Network es las subastas de parachain de Polkadot, que lo vamos a ver ahora. Y ya Nutbox integra, ok, estas blockchain, permite el puente entre estas tres protocolos. Está trabajando actualmente en lo que es la Binance Smart Chain, lo que es la red de Polkadot y la red de Ethereum, en conjunto con el Ethereum 2.0, que ya está próximo a su lanzamiento. Ya han comenzado las pruebas de stacking de lo que es el Ethereum 2.0 y trabajará después en Atom, que Atom es la blockchain de la billetera Atom, de la billetera física, ok. Y trabajará con Near, que también es otra blockchain de impacto verde. También tendrá para futuros planes poderse integrar a otros mercados. Ahora tenemos acá el mapa de objetivos que vamos a explicar. Como todo proyecto blockchain tiene un mapa de objetivos, el cual se va desarrollando a la par de la industria. Es algo que pueden observar en las publicaciones de Nutbox que se han estado realizando, como en los reportes que están saliendo ahora todos los lunes, en castellano, completamente disponibles en español para que puedas leer en qué se está trabajando, qué trabajo están haciendo los embajadores y qué está desarrollando Nutbox y cómo está también incentivando a la comunidad fuera de la red para integrarse en el mundo de la blockchain a través de Nutbox. Entonces tenemos que en enero de 2019 se hizo el lanzamiento de WordIM. WordIM es una aplicación descentralizada, es la aplicación número 1 en el mercado asiático, en el mercado chino específicamente, y es una de las comunidades más grandes. Para aquellos que son creadores de Steemit, es una de las comunidades más grandes e influyentes dentro de Steemit. Se lanza esta aplicación, es una aplicación de imágenes muy parecida a lo que es Instagram, pero como saben, el mercado asiático siempre ha de preferir las aplicaciones asiáticas que las aplicaciones de afuera. Entonces este es el primer paso que se hizo en Nutbox. Por eso se dice que el equipo de Nutbox lleva ya 3 años de recorrido en su totalidad. Luego tenemos en abril y junio del 2020 que WordIM se convierte en un supernodo de Steem. Es decir, un supernodo es un validador de la red. En este caso cumple la misma función que, por ejemplo, cumple un minero dentro de la red de Bitcoin. Es aquella persona que es capaz de validar. Se les dice pues a los nodos o supernodos, se les dice también validadores, porque son aquellas personas que pueden validar las transacciones entre los usuarios dentro de la red blockchain. Luego en octubre de 2020 de este paso de convertirse en un supernodo de Steem, y por eso decimos que Nutbox está construido en lo más alto de la Steem blockchain, porque a su vez es un supernodo, es un validador de esta red. Luego se lanza en 2020, en octubre de 2020, Nutbox con PNUT, la versión número 1 en Steem, para luego en enero lanzar otra aplicación local también para China, que es una red social local, como dice acá, que se llama Ops, dentro de lo que es Steem también, para en abril de 2021 comenzar ya con las pruebas del crowdloan, que son los préstamos comunitarios en lo que es la red Rococo, y la prueba preliminar en lo que es Polkadot. Como saben, Polkadot es una de las tecnologías más innovadoras del mercado cripto actualmente, y también está lanzando o preparando ya todo lo que es el trabajo de soporte en las parachain. Esto salió en el reporte de la semana pasada, el comienzo de las pruebas en la red Rococo y ahora la actualización con lo que es el lanzamiento ya de las subastas de Kusama Network y Polkadot. Ok, ahora viene en junio del 2021 el lanzamiento de las pruebas de Nutbox versión 2.0, es decir, la evolución de lo que es Nutbox, todo lo que es esta nueva versión de lo que va a ser también la marca de PNUT. Y tenemos en agosto del 2020 que se va a hacer el lanzamiento oficial de Nutbox 2.0, que va a venir con muchísimas ventajas y muchísimas sorpresas que, bueno, ahorita no puedo contar, pero es para todo lo que se está trabajando para ya finalmente en el periodo del 2021 vamos a lanzar el soporte de Nutbox 2.0 en lo que es el post, ¿no? en las post chain como Binance Smart Chain, Ethereum 2.0, Near, como les estaba comentando, y también se va a lanzar el Donut, que es un puente cross chain entre lo que es Steem y Polkadot. Entonces vamos a poder ver la fusión entre la red blockchain de Steem y Polkadot. Esto va a ser también un paso sumamente importante para el ecosistema, para por último en 2022 Nutbox como una parachain de Polkadot y la construcción de una fábrica DAO basada en economía de stacking a través de lo que es Polkadot. Ok, por último acá tenemos los socios o los partners de Nutbox. En este caso tenemos a Steem, a WordIM, a Blue Mountain Labs y a Hndu, New Area Blockchain Industry Association y Trading Capital, del cual soy CEO y fundador. Es un media partner de Nutbox con el que vamos a estar trayendo también muchísimas sorpresas, entrenamientos, cursos, todo totalmente gratuito para aquellos interesados en el mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Para continuar con Nutbox, ahora vamos a ir a la parte del equipo. Muy importante, ¿no? Siempre conocer al equipo. Aquí está la misión de la empresa, que es ayudar a las comunidades en el desarrollo post-chain como Polkadot y Ethereum 2.0, algo que ya hemos hablado, facilitar la creación de una plataforma de economía de stacking para que todos aquellos creadores de comunidades puedan realizarlo sin ningún tipo de problema, y la construcción del DAO mediante el crowd stacking, mediante lo que es el stacking comunitario, la creación de esta organización autónoma descentralizada. Ok, permítame un momento para revisar el chat. Bueno, veo que aquí están diciéndonos que excelente, muchísimas gracias. Ya al final del programa vamos a conversar con los que están aquí en vivo, responder lo que son sus dudas y todas aquellas inquietudes, ok. Y bueno, tenemos lo que es la gobernanza y la fábrica de protocolos. Fábrica de protocolos se refiere a la fábrica de tokens. Aquí podemos ver un poco de los logros que tiene Nutbox. PNUT tiene una capitalización de mercado de $4 millones, tiene un total en stacking de Steam Power de $6.7 millones y es el supernodo más grande de Steam, y se ha construido la primera organización descentralizada autónoma con Nutbox. Aquí abajo, como pueden ver, está el equipo de Nutbox, que Wojin, que es el fundador de WordIM y de Nutbox, es el representante de uno de los 21 supernodos de Steam y CEO en Hndu BitDance Technology. También tenemos a Yan Duan, el consultor experto en National Thousand Talents Plan, profesor en la SWUFE y CEO en Hndu Nightboard Tech. Y por último tenemos acá a los dos otros miembros del equipo de Nutbox, que son Wenfen Wang, cofundador, más de 5 años en experiencia de desarrollo de blockchain, desarrollador de Bitcoin, Ethereum y Polkadot, y Hayu Shan, que es el PIC IBD de Nutbox, fundadora de CocoGo, webmaster de Lucer 8866.cn y CEO en Hndu Gucci Trade. También ella es la jefe directa de todos los socios globales. Los socios globales, como puedes ver, estamos acá abajo. Y también, si quieres formar parte del equipo de Nutbox y trabajar dentro del equipo de Nutbox, lo puedes hacer a través de esta solicitud que está acá. Ahora vamos a proceder a entrar a lo que es el panel de Nutbox. Ok, vamos a ver lo que es el siguiente tema que estaríamos acá. Ya hemos conocido a Nutbox, hablado de él a través de la página web. Ahora vamos a innovar a través de Steemit. Ok, ¿cuál es la innovación que trae Nutbox a través de Steemit. Bueno, una de las grandes innovaciones y por las cuales a mí como inversor me llamó muchísimo la atención Nutbox es que en el caso de un proyecto tradicional, cuando uno hace la delegación, es decir, transfiere estos Steam Power a un proyecto, en el caso por ejemplo hay un proyecto coreano muy famoso que se llama Upbu, si uno transfiere sus Steam Power a este proyecto pues te recompensa no solamente con el voto, sino que también te recompensa con una cantidad líquida de Steam, es decir, una cantidad líquida de Steam intercambiable que tú vas a recibir por tu delegación. Ahora, Nutbox, a diferencia de un proyecto tradicional, cuando tú delegas el Steam Power comienzas a minar PNUT, ¿ok? PNUT tiene un precio a mercado más rentable y más estable que el Steam. Por lo tanto, mi inversión, ¿ok? Mi delegación está de una forma mucho más estable que con un proyecto tradicional. Hay unos posts en Trading Capital donde puedes leer mi experiencia con inversor, que también han sido compartidos por el canal de Discord. Los voy a compartir ahora por el canal de Telegram, donde te muestro una tabla de resultados en cuanto a la inversión y por qué Nutbox me beneficia a mí más delegarle a Nutbox y generar PNUT que generar Steem, ¿ok? Además de eso, tenemos acá en nuestro panel, que es donde vamos a visualizar, es decir, esto es nuestro panel como inversores, vamos a tener acá lo que sería nuestra billetera de Steemit, el Steam Power disponible, ok, que tenemos para delegar, el SBD disponible y el Steam disponible que tenemos para intercambiar. Tenemos también acá lo que son nuestros activos referentes a la red de PNUT, obviamente Tron, que es el activo, el protocolo donde se genera PNUT, que es el protocolo TRC20. Tenemos obviamente las PNUT que tengamos en nuestra billetera. Tenemos TSP, que ya vamos a hablar de esto, que también es parte de la innovación que hace Nutbox en Steemit. Tenemos el TSBD, tenemos el TSTEAM y tenemos el TSP TRXLP y PNUT TRXLP, que son los tokens para otorgar liquidez en el pool, que también lo vamos a ver ahorita a continuación. Además de eso, porque se dice que Nutbox crea el puente entre lo que es la Steam Blockchain, ok, y Tron, porque ellos han desarrollado un token, que en este caso son el TSP y el TSTEAM, que son el equivalente en la red de Steam, ¿verdad? En este caso el TSP es el equivalente al SP, es decir, un TSP es igual a un SP, es decir, un Steam Power tiene el mismo valor que un TSP, y un Steam tiene está aceptando a otro que es a otro usuario que se está uniendo. Bienvenido a el webinar de Nutbox. Y tenemos, en este caso, lo que es el TSTEAM, que es el equivalente al Steam líquido. Es decir, un Steam líquido equivale a un TSTEAM y un SP equivale a un TSP. Entonces, a través de estos tokens que Nutbox ha creado, se puede hacer el puente entre la blockchain de Steam y la blockchain de Tron, ok, muy importante, porque yo también puedo utilizar estos tokens para ser intercambiados por cualquier otra cripto, como USDT, por ejemplo. El Steam en un mercado como Binance nada más puedes cambiarlo en Ethereum y en Bitcoin, mientras que con el TSP o el TSTEAM puedes cambiar el Steam directamente por USDT. Entonces, aquí tenemos otra innovación dentro del criptomercado. Luego tenemos acá en la parte de farming lo que es otorgar liquidez a los pools. Eso, para otorgar liquidez a los pools, es sencillamente comprar las fichas. Lo único que tenemos que hacer es colocar acá la cantidad de TRX que deseamos comprar y tenemos que tener el equivalente que nos pide en PNUT para otorgar liquidez al pool. Entonces, al otorgar liquidez al pool, nosotros vamos a estar minando igualmente este PNUT. Lo mismo que pasa con el TSP Stake. En vez de tener la delegación hecha a través de Steemit, puedo tener mi delegación realizada en TSP Stake y puedo sencillamente hacer la misma función que hago con la delegación tradicional a través de Steemit, hacerla en el TSP Stake. ¿Ok? Entonces eso me permite tener el mismo beneficio que puede tener un delegador dentro de la red de Steemit. Acá en la parte de estaca líquida del intercambio de TSP es donde vamos a poder intercambiar nuestro Steem, ¿ok?, por el TSP. Entonces esas son unas de las innovaciones que trae Nutbox dentro del ecosistema. Vamos a seguir con lo que es el siguiente tema, además de la innovación. Bueno, lo que es Nutbox significa, ¿no? Unifica el ecosistema blockchain. Esto que significa, como hemos hablado, ¿no? Ya se ha creado el primer puente entre lo que es Steem y lo que es Tron. Futuramente, como decíamos, se estará creando el puente entre Binance, Polkadot y Ethereum. Esto quiere decir que todas aquellas personas que desarrollen una marca, una aplicación, un producto descentralizado y lo hagan, por ejemplo, en el mercado de Binance Smart Chain, a través de Nutbox van a poder también participar en el mercado de Polkadot, en el mercado de Ethereum, en el mercado de Kusama Network y en el mercado de Tron. Si tú haces un token, por ejemplo, que cotiza dentro del mercado de Tron a través de Nutbox, vas a poder cotizarlo contra Steem, vas a poder cotizarlo contra Binance, contra Polkadot y contra Ethereum, y futuramente contra Atom, lo que también puede dar un punto de partida para que los tokens sean integrados en la billetera. ¿Ok? Entonces, esto nos permite a nosotros observar cómo Nutbox integra al ecosistema blockchain y cumple también su función, ¿ok? Entonces por eso decimos que Nutbox unifica todo lo que es el ecosistema. Por ejemplo, con los NFT, si tú creas un NFT que está dentro del mercado de Ethereum, por ejemplo, a través de Nutbox lo vas a poder también integrar en Polkadot o lo vas a poder integrar al mercado de la Binance Smart Chain a través del puente, ¿ok?, que se crea con Nutbox. Y bueno, eso nos lleva también al siguiente punto de por qué Nutbox es una buena inversión y por qué PNUT es también una buena inversión, ¿no? Como he dicho en algunos de mis artículos, en mis experiencias como inversor, antes de entrar a trabajar con Nutbox, fui inversor primeramente y bueno, como pueden ver, sigo delegando mi Steam Power a Nutbox. ¿Y por qué PNUT es una buena inversión? Bueno, por lo que hemos hablado, ¿no? Polkadot, como saben, Bitcoin es ya tecnología obsoleta. Bitcoin es un token que, bueno, tiene muchísimos problemas esta cripto y ha evolucionado la tecnología dentro del criptomercado, las últimas tecnologías. Por eso Ethereum está lanzando ahora Ethereum 2.0 para resolver sus problemas en la escalabilidad. Y en este caso Polkadot, una de las tecnologías más innovadoras. Ahora, PNUT, ¿qué está haciendo junto con Nutbox? Bueno, está creando el puente entre blockchains que no existía la capacidad de poder cotizar Steem dentro del mercado de Tron. Nutbox está innovando en esto. Además de eso, Nutbox tiene como sede a China y sabemos que China, digan lo que digan, es uno de los países, porque sé que últimamente han salido muchas noticias acerca de que China fue la que desplomó el mercado, etcétera, etcétera. Las noticias realmente en los mercados financieros poco impacto tienen y los mercados financieros están, o sea, se crean a través de órdenes límite programadas, los fondos que mueven esta cantidad de billones de dólares lo hacen a través de máquinas programadas, no son personas, y estas compras y ventas programadas en orden límite pues afectan el mercado en determinadas zonas del precio que traen movimientos aleatorios y de desbalance, ¿ok? Digo esto porque China sin duda es uno de los países con más emprendimiento blockchain, es uno de los países con más apoyo a las industrias emergentes dentro del blockchain y Nutbox, pues siendo perteneciente al continente asiático, va a ser apoyado. De hecho ya hace como 3 semanas salió un evento en China donde Nutbox participa y donde Nutbox se presenta a todas las nuevas blockchain que están surgiendo en China. ¿Okay? Y por supuesto yo creo que una de las razones más grandes de esto es la integración con Polkadot. Polkadot definitivamente es un mercado increíble a nivel de tecnología, y el hecho de Nutbox poder ser parte, volverse un validador dentro de una parachain de Polkadot, participar en la validación de esta nueva tecnología de parachain, va a impulsar sin duda todo lo que es ahora Nutbox 2.0, que va a salir en agosto. Ok, entonces creo que es un token que tiene muchísima oportunidad, además de ello integrarse también a lo que es la Binance Smart Chain y poder integrar el mercado de los NFT dentro de la Binance Smart Chain. Y ahorita con la salida del mercado NFT en junio de Binance, creo que eso también le otorga muchísimas oportunidades. Como no sé si saben también que ya PNUT se está enlistando en lo que es CoinMarketCap, en CoinGecko, que son dos sitios, bueno, más de los más importantes de data a nivel de cripto, como también está siendo enlistada en Huobi, KuCoin y otros exchanges del continente asiático, por lo que el token tiene ya la capacidad de verse en estos sitios y cotizar dentro de estos mercados. Así que es un token que sirve tanto para hacer trade como para hacer hold. Es lo que más puede beneficiar ahorita a los inversores, es decir, la retención de estos activos y esperar que Nutbox vaya cumpliendo su mapa de objetivos, que cumple, ¿no? De manera muy certera, a la par del desarrollo blockchain. Para eso se están sacando ahora todos los lunes estos reportes, para que puedan estar enterados de todo lo que se está haciendo y cómo Nutbox va evolucionando, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que me han preguntado bastante, que es cómo obtener el voto, ¿ok? Cómo obtener el voto de Nutbox.mine dentro de las publicaciones de Steemit, ¿ok? Esto, bueno, es muy fácil. Puedes obtener el voto de dos maneras. Hicimos también un video en el canal de YouTube, pero lo voy a volver a explicar porque veo que hay personas que han quedado con dudas, ¿no? Hay personas que han quedado con las dudas. Entonces, bueno, vamos a explicar esto, lo que es el voto. Bueno, para obtener el voto, lo primero que tienes que hacer es delegar, ¿ok? Para poder delegar y para que Steemit pueda contar la evaluación de ese voto dentro de la fórmula de votación, tienes que delegar un mínimo de 100 SP. Es lo más importante, ¿no? Delegar 100 SP. Tienes que delegar ese mínimo de 100 SP para poder recibir ese 0,01, ¿ok? En poder de voto de la cuenta de Nutbox.mine, ¿ok? La otra forma de obtener el voto, y que muchos también se confunden con este proceso, es a través de la compra, ¿ok? Este voto comprado no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el voto de la delegación. Vamos a continuar acerca de lo que estábamos comentando, acerca de lo que es el voto, ¿ok? Este voto comprado no tiene nada que ver con lo que es el voto delegado, ¿ok? El voto que se hace con la delegación tiene que ver acerca de la cantidad de Steam Power que nosotros vayamos a delegar, ok. El voto comprado tiene como tal ya un porcentaje predeterminado, que es el 10% del valor de la cuenta de Nutbox.mine, que es aproximadamente entre 30 y 40 dólares, ok. El costo de este voto, tiene que ver con la fluctuación, ¿ok? Es decir, estos 30-40 dólares de voto van a fluctuar dependiendo del precio del Steem, ¿ok? Si el Steem sube de precio, obviamente los Steem Power suben de precio y el poder del voto de 30-40 dólares puede pasar a 60 dólares, por ejemplo, ¿ok? Esto siempre va a depender de lo que es la cotización del Steem. Igualmente el voto delegado. El voto delegado también se da por un porcentaje, ¿ok? Aproximadamente con la delegación que yo tengo de los 2000 SP, el voto es 0.29. Pero este 0.29 va a cambiar el costo dependiendo de la fluctuación que tenga el Steem, ¿ok? Este voto de la publicación comprado, el voto comprado, puede entregarse a cualquier publicación dentro del Steem blockchain. Es decir, si tú quieres patrocinar una publicación que no sea tuya, sencillamente tienes que pagar los 1000 PNUT, que es aproximadamente como 25 o 20 dólares, ok, y ingresas el coste, el link, disculpen ustedes, el link de la publicación y acá el costo, ok. Eso es sencillamente, el costo son 1000. Hay gente que ha intentado transferir 10.000 y no le funciona porque lo único que acepta son 1000 PNUT por el poder de voto del 10%, ok. Y bueno, el voto delegado se da una vez tú comienzas a delegar. Tienes que esperar un día para que este voto vaya a tu publicación. Este voto también se realiza una vez al día. Si por ejemplo tú haces 3 publicaciones al día, solamente una publicación va a poder obtener este voto de nutbox.mine. Obviamente mientras más tú delegues, más este poder de voto vas a recibir a través de lo que es la delegación, ok. Y para ver, por último, con respecto a lo que es el voto y la delegación, aquí abajo, como pueden ver, está la pestaña del blog de Nutbox, ok. Muchos preguntan que si los votos tienen que hacerse a juro a través de lo que es la comunidad de Nutbox, ok, a través de lo que es el blog de Nutbox, que se tienen que publicar a juro por allí para poder obtener el voto. Y esto no tiene nada que ver. Ustedes pueden publicar en cualquier comunidad de Steemit y el voto de nutbox.mine les va a llegar automáticamente una vez ustedes hayan delegado o hayan comprado el voto acá en lo que es la parte del voto a favor, ok. Otro panel dentro de nuestro menú es la gobernanza. Como bien hablamos de que Nutbox promueve la gobernanza autónoma de las comunidades, aquí pueden observar todo lo que son las propuestas que han hecho el equipo de Nutbox para mejorar, innovar y ayudar a lo que es el crecimiento de la comunidad de Nutbox, y donde bueno, la comunidad de Nutbox tiene que votar y aprobar. También Nutbox ha lanzado el comité de desarrollo que ayuda a la toma de decisiones para poder cumplir los objetivos de Nutbox, ok. En este último punto tenemos el airdrop, que el airdrop hasta el momento nada más se ha desarrollado para los participantes de WordIM. Si tú participas en WordIM puedes obtener este airdrop. WordIM, para los que no saben o están llegando ahorita, WordIM es la aplicación descentralizada número 1 del mercado asiático, ok. Y acá al final, bueno, tenemos lo que es el YoSwap, GitHub, los documentos de Nutbox que son importantes, donde se explica cómo funciona todo el proyecto. En este momento nada más están disponibles para su traducción en inglés, es decir, están en chino y puedes traducirlos al castellano con el traductor de la web, y pronto se van a subir completamente en español, el Discord y Telegram. Y bueno, esto ha sido todo acerca de lo que es Nutbox. Ahora vamos a pasar al último punto, que es conversar con la comunidad. Voy a activar el micrófono y el chat si no tienen micrófono, para que puedan realizar cualquier pregunta que tengan acerca de lo que es la comunidad. Permítanme ustedes un momento para poder colocarme los audífonos y activar el micrófono para poder contestar todas sus preguntas, o van a poder también pueden escribir sin ningún problema en el chat, ok. Voy a ir activando los micrófonos. Permítanme un momento. Ah, lo ya he deshabilitado los micrófonos, ok. Bueno, si quieren pueden ir hablando o pueden escribir para contestar sus preguntas, cualquier duda que tengan acerca del proyecto, cualquier duda que tengan acerca de lo que es la inversión dentro de PNUT, cómo obtener el token, cualquier duda pueden preguntarla sin ningún tipo de problema, ya sea por escrito o a través del micrófono. Ok, voy a dar algunos minutos. Aló. ¿Cómo hacen? Aló. Aló. Sí, Israel, cuéntame, te escucho. ¿Qué tal? Cuéntame, una duda que tengo. PNUT no ha salido en CoinMarket, ¿verdad? No, todavía no ha salido en CoinMarketCap. Como te digo, hace 2 semanas empezamos a sacar los reportes y ya se mandó a enlistar, pero todavía no ha salido. Se mandó a enlistar en CoinMarketCap y en CoinGecko. Para ver la cotización de PNUT la puedes observar aquí en el mercado de JustSwap. Ok, tengo un video en el canal de YouTube de Nutbox Latinoamérica. Voy a dejar los enlaces al final del grupo de Discord y todos estos enlaces para que puedas ver cómo observar la cotización de PNUT. Como es un token del protocolo TRC20, está cotizando ahorita nada más dentro de lo que es el mercado de Tron. Y como puedes ver, bueno, tiene un valor ya en USDT. Ok, en este caso aquí estoy colocando mi máximo balance y ya tiene una cotización dentro de este mercado. Y bueno, futuramente tendrá cotización en CoinMarketCap y en todos los otros mercados. A ver, Anthony, bueno, no sé si respondí tu pregunta, Israel. Sí, muchas gracias. Una cierta duda allí con eso. La otra vez me metí con Swap, pero hice la operación y no me la descontó, pues, con Tron, la hice yo. Ah, tú intentaste comprar PNUT y no pudiste comprar. Es correcto, no me dejó comprar en ese momento con Tron. Ah, bueno, fíjate, hay personas que han tenido el problema, pero pasa por lo siguiente, ¿no? Bueno, primero, sabes que Tron tiene la cuestión de la energía y el ancho de banda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas a comprar, es decir, tienes 50 Tron, o yo en este caso que tengo aquí 39 disponibles, si yo voy a comprar PNUT y tengo 39, debo colocar, o sea, no puedo colocar el máximo, ok, a pesar de que aquí supuestamente me está como que agarrando la comisión, no lo hace. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 39 por lo del costo de la energía y el ancho de banda, tengo que colocar por lo menos 15, ¿no? Vamos a poner en este caso aquí PNUT. Ok, lo voy a hacer acá para que lo puedan visualizar todos de una vez. Entonces, por ejemplo, aquí estoy colocando 15, ¿no? Voy a cambiar 15 Tron y voy a hacer el swap. Entonces, le tengo que dar confirmar swap, acepto mi contrato. Ok, y ahí debería, bueno, ya validarnos, ¿no? Hemos comprado ya las PNUT. Y como puedes ver, aquí me ha descontado. Tenía de las 39 Tron, me quedan ya 19. O sea, entonces ahí sí ya me agarra lo que es la transacción y la comisión. ¿Qué pasa también con esto? Que si por ejemplo colocas el máximo, la billetera de Tron igualito te cobra la transacción y no te da los activos. Ok, esto es algo de la red como tal de Tron. Ok, por eso hay mucha gente que empieza a congelar los activos para que la energía se le descuente como tal de los activos congelados y no de los activos que tiene en la billetera. Y como puedes ver aquí, mira, me ha añadido, ¿no? Ya tenía 1500 y tanto y ahora me ha añadido aquí a 1630 PNUT. ¿Ok? Entonces esa es la forma de poder comprar PNUT sin ningún problema dentro de lo que es JustSwap. Ah, bueno, mira, aquí me está ya confirmando la transacción. Ok. Bueno, voy a pasar con la pregunta de Anthony Lares, que dice: ya yo compré algunos Nutbox, ¿cómo hago para el trading? No sé si se escribe así, pero quiero saber, tengo 32 PNUT. Bueno, ok, para hacer trading, el trading de PNUT lo vamos a hacer dentro de JustSwap. Ok, JustSwap es un intercambio bastante arcaico en comparación a otros tipos de intercambio, como puede ser Bitrex, Binance, BitMEX. Ok, es un intercambio bastante arcaico porque funciona de manera distinta, ¿ok? En este caso, como pueden ver acá, cuando nosotros entramos en la parte del swap, nos da este gráfico, y si le damos clic allí, nos va a lanzar, bueno, a este link que tenía ya acá abierto, que es donde está todo lo que es la cotización del par de trading, ¿no? Lo que es PNUT y TRX, ¿ok? En este par, nosotros, bueno, aquí en este menú vamos a visualizar lo que es la liquidez total que hay en el activo, lo que es la transacción, el volumen de transacción en las 24 horas, la cantidad de transacciones en 24 horas, la cantidad de tokens, okay, que hay en el pool, el gráfico. Para aquellos que utilizan TradingView, están acostumbrados a utilizar TradingView, igualmente este TradingView de JustSwap es bastante arcaico. ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene todas las herramientas disponibles para realizar el análisis. Por ejemplo, no tiene líneas de tendencia, no tiene canales, no tiene Fibonacci ni nada de este tipo de cosas, ya sea que usen esto o ya sea que usen perfil de mercado. Y lo que sí pueden obtener acá son indicadores y cambiar lo que sea, ya sea que usen barras, velas o cualquier indicador que puedan ver acá que ustedes utilicen. Pueden tener el gráfico en pantalla completa y, bueno, obviamente no como todo gráfico. Bueno, ahí estaba el histograma de volumen, que también lo pueden colocar en los indicadores y cambiar la temporalidad del gráfico. Obviamente a PNUT ser un mercado nuevo, ¿no? Que tiene desde el año pasado. Cuando nosotros cambiamos de temporalidad en un gráfico de un activo, cuando bajamos la temporalidad, bueno, vamos a obtener siempre mucha menos información que cuando vamos a temporalidades mayores. Por lo tanto, si vamos a 5 minutos dentro de PNUT, como pueden ver, la información que nos da el gráfico es mucho más escasa que la información que nos da, por ejemplo, en 4 horas o, por ejemplo, en un día. Esto tiene que ver también con la capitalización de mercado y con la liquidez que tiene el activo, ¿ok? Y acá, bueno, una vez que ustedes pueden visualizan acá el precio donde quieren comprar, plantean su estrategia de trading, como sea que vayan a operar, sencillamente le dan aquí donde dice trade, ok. Al darle trade los va a llevar de nuevo a esta pestaña que es donde hicimos el swap, y así es como van a hacer el trade dentro de este mercado por los momentos, mientras PNUT está cotizando dentro de YoSwap. Entonces, bueno, es justamente lo que le explicaba el amigo Israel Castillo, que voy a colocar acá la cantidad de Tron que yo quiero intercambiar por PNUT, y bueno, se me va a añadir a mi billetera. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Que también vamos por eso, justamente queremos traer estos programas de formación gratuita de trading. La idea de esto, en este caso, más que hacer trading con PNUT, yo conversaba con otros usuarios que, y bueno, comenté también ahorita, ¿no? Lo del hold, ¿ok? La idea es, bueno, tratar de comprar en un sitio como este, ok, a este nivel de precio, y cambiar los activos, por ejemplo, a este nivel de precio. Así es como estaríamos realizando trading o hold dentro del mercado de YoSwap, ok. Esta es la forma. Entonces, bueno, Anthony, espero haber contestado tu pregunta. No sé si tienen alguna otra duda acerca de Nutbox o alguna otra pregunta del proyecto. Saben que también por Discord y por el Telegram vamos a estar siempre ahí. Yo trato de responder siempre a los usuarios, incluso los días domingo, si no estoy haciendo nada en particular, he resuelto dudas, he hablado con personas, y estamos siempre, no, si no estoy yo, está cualquier otro miembro del equipo. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de finalizar la reunión. De nada, Anthony, de nada. Espero haber resuelto todas tus dudas sin ningún problema. Bueno, si nadie tiene ninguna otra duda, para finalizar, a aquellos que sean creadores de contenido dentro de Steemit, los invito a participar en la comunidad de Trading Capital, donde sus posts serán apoyados, serán reposteados también, serán votados con recompensa. Y ya saben, Trading Capital es un partner oficial de Nutbox, un partner oficial de difusión. Así que si están interesados también en los temas financieros, por favor visiten Trading Capital. Y aquí es donde vamos a estar sacando también los reportes de Nutbox completamente en español. Este fue el reporte de la última semana, bueno, donde se habla, como les comentaba, el incremento de las delegaciones, la cantidad de usuarios activos dentro del pool, las pruebas de Kusama Network, es decir, las pruebas que está haciendo Nutbox dentro de Polkadot, las actividades que están haciendo los embajadores, las actividades que se están haciendo fuera de la red y todo lo que es referente a Nutbox. Sí, ahorita voy a al finalizar acá la reunión, voy a compartirles por el chat de Zoom, voy a compartirles todos los links, tanto de Trading Capital, Instagram, Facebook, el canal de Telegram, para los que no están en el canal de Telegram, Discord y todas las vías de comunicación. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Ha sido un placer en esta primera actividad. Pronto, como les dije, vamos a traer programas de formación en lo que es inversión profesional de criptoactivos. Vamos a traer programas de formación en blockchain, creación de NFTs y todo lo que concierne al ecosistema blockchain. De verdad ha sido un placer. Este webinar va a quedar grabado, va a salir dentro de las actividades que se hicieron esta semana en el reporte. Y nos vemos, ya saben, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube. Muy pendiente que estamos subiendo videos toda la semana. Entonces, bueno, de verdad que ha sido un placer. Gracias por participar y nos vemos en una próxima reunión de Nutbox. Muchísimas gracias a todos.